Mayagüez inició el proceso de capacitación de monitores, asignadores y brecheros con el objetivo de iniciar la implementación del sistema de tecnología para la apuntaduría digital de cosecha y asignación de tajos. Esta nueva metodología permitirá el envío y recepción de datos desde el corte hasta el alce con mayor rapidez, consultar en línea la programación diaria o semanal de cosecha, recibir la planeación diaria de haciendas y suertes y el registro de asignación de tajos. En esta primera capacitación ya lo que hubo es un acercamiento con las personas. El grupo estuvo bastante proactivo, preguntaron mucho, lo tomaron como para bien. Saben que la empresa está tomando tecnologías, que estamos innovando, y yo creo que esto es un avance no solamente para la cosecha, sino para toda la compañía, porque es el nacimiento de la fuente de información para el resto de la compañía. Para el desarrollo de este nuevo sistema, Mayagüez puso a disposición de sus colaboradores un total de 10 dispositivos electrónicos portátiles, los cuales permitirán la transmisión de registros a través de un sistema GPRS, el cual facilita las labores de automatización de apuntaduría de cosecha, permitiendo digitar y registrar en línea la información, además de tener un medio de consulta para revisar planos y demás registros allí reportados. Con esto contribuimos a aprender un poco más de la tecnología. Nos parece magnífico. Con el manejo de las tablets eliminamos todo el tema de papel. Para mí es lo magnífico. Pienso que en 2-3 meses estaremos muy duchos para esta situación. Eso no tiene ningún tipo de restricción. Todo lo podemos aprender, así como manejamos un celular, manejamos el tipo de tablet. El sistema de tecnología para apuntaduría digital de cosecha y asignación de tajos en este dispositivo electrónico portátil facilita la integración de toda la información generada en las diferentes haciendas y suertes directamente a la plataforma SIAGRI, el sistema de información centralizado donde se almacenan los datos. Esto permite garantizar la gestión, el seguimiento, el control y transparencia en los diferentes procesos. Con ello vamos a poder diligenciar las planillas de una manera más rápida y oportuna. Ya no vamos a utilizar papelería y ese es el objetivo, ¿no? Tratar de contribuir con el medio ambiente. La ejecución de esta nueva herramienta tecnológica permitirá que Mayagüez continúe apuntándole al fortalecimiento de los mecanismos de comunicación, buscando minimizar errores humanos y activando el intercambio de documentos y planos para la gestión de las labores de cosecha. Mayagüez, energía en evolución.